7 y 21, asuntos internacionales. Un terremoto de magnitud 4,6 grados en la escala de Richter ocurrió en el Océano Atlántico frente a la costa gallega en España. Tuvo epicentro a 3 kilómetros de profundidad y lo sintieron en localidades muy visitadas como Santiago de Compostela y la provincia de Lugo. Otras noticias internacionales en nuestra emisión central. El primer ministro británico Boris Johnson aseguró que publicará el informe completo sobre las supuestas fiestas que se celebraron en el Downing Street durante la pandemia. Según Johnson, el documento se hará público de forma íntegra, a pesar de las especulaciones sobre la posibilidad de que no se conozcan los detalles, como nombres de trabajadores de las oficinas gubernamentales que asistieron a esos eventos sociales. También en Reino Unido se acabó con la obligatoriedad de los certificados COVID y la mascarilla. A partir de hoy dejaron de ser un requisito legal tras haber suavizado las restricciones por la pandemia. No obstante, las tiendas, los supermercados del país, los operadores ferroviarios continuarán pidiendo a los ciudadanos que sigan utilizando tapabocas. Organizaciones sociales marcharon por el centro de Buenos Aires para exigir que el gobierno argentino deje de pagar la deuda al FMI y vuelque ese dinero a las necesidades sociales. La marcha se presenta horas previas a las negociaciones con el organismo para refinanciar el préstamo de más de 40 mil millones de dólares otorgado en el 2018. En Perú, hay desesperación por una fuga de crudo en el mar de Lima que comenzó cuando un buque tanque tuvo un problema en la descarga en la refinería Repsol y se esparcieron unos 6.000 barriles de petróleo en el océano. La fuga que tiene afectado a los pesqueros y empresas turísticas es limpiada por cientos de brigadistas.